una que otras, que sepan lo que hacen, cuáles son sus ministerios, cuáles son sus empresas, cuáles son, o sea, todo. Entonces, después de eso, terminamos, llevamos la palabra, llevamos el evangelio. Yo invito pastores, profetas, evangelistas, a veces yo doy la prédica, pero nosotros invitamos diferentes personas para que toquen el corazón de otras personas, y siempre como una semilla en la gente que de verdad se congrega y no se congrega. Porque toda la vida pasamos por desiertos, por vicisitudes y por problemas de todas clases. Entonces, hay veces que necesitamos ese lo espiritual, hay que cuidarlo. Tú sabes, entonces hay que dar esa palabra de aliento para a veces, para momentos en los que nosotras las madres, ya sean con parejas o en el trabajo, estamos pasando por momentos bien difíciles. Y no es más que uno le diga, mira, no te preocupes, que esto no es para toda la vida. Esto tiene una fecha de expiración y pronto. Y oramos por ella. Mira que es tan importante lo que estás diciendo y lo que hace tu ministerio, porque Dios, Jesús, no está encerrado en cuatro paredes. Tenemos que entender que Él está en todas partes. Correcto. Y la forma como tú la llevas es una manera diferente a quien ha tenido alergia o ha tenido malas experiencias. Decirle, mira, ven acá, podemos hacer entre algo que nos gusta, como un buen desayuno en los sitios hermosos donde se hace. Decir, bueno, que hay palabra, aquí no nada más alimentamos el cuerpo, sino estamos alimentando el espíritu. Exactamente. Eso es súper chévere. ¿Dónde se reúnen? Bueno, nos reunimos en diferentes restaurantes. Estábamos reuniéndonos antes en Coragames. Este mes lo vamos a hacer en el Doral, en el Hotel Intercontinental. Pero de todas maneras, yo voy a mandar las invitaciones, las voy a poner en el Facebook, las voy a mandar a las personas que normalmente van al desayuno nuestro. Y la pasamos súper bien. Esto es una cosa relajada, esto es una cosa sin estructura. Esto es una cosa bien, tú sabes, un alimento así bien rico. Y de así sale uno de ahí, ya tú sabes, prosperado, feliz y contento. Amén. Prosperado en la parte espiritual. Damos gracias a OBM Radio que permite que podamos traer personas tan especiales. Todos tienen un don, todos tienen un talento y ha sido de un honor para mí poderte entrevistar, porque aparte de todo eres amiga. Ay, Marilu, por Dios. Y eso me gusta. Y es importante lo que se está haciendo. Es importante que la gente conozca que hay otras alternativas y que Dios no está encerrado en cuatro paredes. Una iglesia con cuatro paredes. No. La iglesia está donde tú llames al Espíritu Santo, donde tú lo invoques, donde tú lo invites, donde tú lo presentes, y ahí mismo oramos por una, por la otra, y por ahí mismo fue que fue. Y donde estemos dos o más. Gracias a ti por invitarme, gracias a toda la gente que está aquí, gracias a Torero, gracias a la dueña del canal y a los chicos, a sus hijos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias a ti, gracias a Glo, y seguimos aquí en OBM Radio en el aniversario 25 de Expo. ¡Wow! Gracias. Un beso para todos. Bye. We'll be right back.